saludar al director de la Unidad de Tránsito y Transporte, al doctor Ernesto Castro, al doctor Leonardo García, gerente del STU, el personero del distrito, al doctor Chadán Rosado, que nos acompaña, a los honorables concejales que también nos acompañan, al doctor Leandro Bernier, Jorge Luis Montenegro y Juan Ruiz, al alcalde de la localidad número 1, al doctor Pipal, al doctor Mercado, alcalde de la localidad número 2, a los señores miembros del gabinete distrital que nos acompañan, a los señores ediles, presidentes y demás miembros de juntas de acciones comunales, invitados especiales, gerentes de las empresas, propietarios, conductores, usuarios. Un saludo muy especial para todos. Hoy estamos en un evento más que es muy importante en todo este proceso de reorganización del transporte público colectivo en la ciudad de Santa Marta. Yo quiero decirles que hay varios temas acá que hay que considerar, porque entendemos que no es un tema fácil pasar de un viejo modelo de transporte a un sistema y a un modelo de transporte como el que hoy hay en las grandes ciudades capitales del país. La verdad, aquí no estamos inventando nada nuevo. Esto ya se aplica en algunas ciudades hace 15 y 20 años. Y nosotros hemos sido, y digo nosotros, el modelo de gobierno que yo represento hoy, pero desde el gobierno pasado hemos sido, y permítanme este término, generosos, porque hemos sido consecuentes con la promesa que hicimos desde la campaña del doctor Caicedo de darle oportunidades siempre a los locales. Y en este tema del transporte empezamos con unas mesas de trabajo que debieron llevarnos hace mucho rato al punto en que hoy nos encontramos. La obligación del Estado es prestar un servicio de transporte público colectivo en las mejores condiciones. El transporte debe ser económico, seguro, eficiente y eficaz. Y de tener cuatro empresas, o de encontrar cuatro empresas con un parque automotor en su mayoría ya a punto de vencer su vida útil y unas rutas que no se revisaron por décadas o por años, al punto en que hoy nos encontramos, que es un punto muy importante, y este paso de hoy es un paso fundamental para que logremos los principios generales a los que el Estado está obligado a prestar a los ciudadanos. En el transporte hay unos mitos que hay que ir derribando poco a poco, tanto de la ciudadanía como de los que hacen parte del sistema. Por ejemplo, el mito de la chatarrización. La famosa chatarrización solo se ha dado en dos ciudades del país y se ha dado no 100%. Es más, todavía hoy en Bogotá, donde empezaron con la famosa chatarrización, no pudieron sacar el 100% de los vehículos que no habían cumplido su vida útil. En Barranquilla, que ya tienen varios años con el sistema masivo, no han podido arrancar con la chatarrización, porque la chatarrización es no más que decirle a un transportador que le quedan años de vida útil a su vehículo, decirle que usted no va más, yo le pago los años de vida útil que le quedan de su vehículo. Del resto, no hay chatarrización, porque el Estado no tiene esa capacidad de asumir esos costos. Aquí hoy estamos en un proceso de transición. El sistema estratégico de transporte debe llevarnos a un sistema completamente renovado. Y lo que hemos dicho desde el periodo anterior es que queremos que los transportadores actuales, todos en su conjunto, pasen a operar ese sistema, pero cumpliendo una serie de indicadores, guardando unos estándares de calidad en la prestación del servicio. Y esto hace parte de esa ruta, un poco tarde, pero vamos en la ruta. Y yo quiero felicitar a quienes, tanto desde los conductores como desde los propietarios y las propias empresas, han empezado a entender que el tema se resume en: o damos el paso para modernizar y hacer las inversiones necesarias para prestar un servicio de calidad, o quedan por fuera del sistema. Porque lo cierto es que no solo por estar en el programa de Ciudades Amables debemos avanzar en esta ruta, sino que además la ciudad así lo exige, la ciudad así lo pide, los ciudadanos así lo reclaman. Así que lo que hoy estamos haciendo en este evento es precisamente dar pasos en torno a esos indicadores que debemos llegar. Falta muchísimo, porque hay que decirlo con claridad, nos falta muchísimo. Las empresas tendrán que hacer un mejor esfuerzo, los propietarios tendrán que hacer otro, aún incluso igual al de las empresas, porque no es fácil pasar de un sistema en el que el conductor me entrega diariamente a mí una tarifa a entregar mi vehículo para que lo administre una entidad jurídica, y que de acuerdo al producido del conjunto del sistema yo recibo, o incluso a un sistema en el que yo taso mi vehículo, mi herramienta, en acciones, y es lo que yo aporto a esa empresa que maneja el sistema. Aquí hemos optado porque sea un solo operador, es decir, que ustedes hoy todavía tienen y cuentan con el alcalde que tiene la voluntad política de que haya un solo operador, siempre y cuando cumplan los indicadores de estándar mínimo de calidad que hemos previsto. Porque la labor nuestra es prestar el mejor servicio, y podríamos hacerlo visitando a nivel nacional para que lleguen empresas internacionales o nacionales y presten el servicio como lo requerimos, pero nos mantenemos en la idea de que sean los locales. Por eso nos anima mucho este primer paso de estos 100 primeros buses que van a empezar con control de flota, con validadores y con unas rutas claramente, o un trazado claramente definido. Se debe avanzar todavía en los programas de mantenimiento, los programas de rodamiento, y obviamente involucrar al conjunto del sistema. Yo particularmente, por mi experiencia, conozco un poco la operación, y sé que no es fácil para los conductores pasar de manejar el menudo del producido todo el día a un sueldo fijo con incentivos, pero así se maneja ya en las ciudades que se han modernizado, porque lo otro lo que trae son accidentes y desgracias. El año pasado tuvimos 127 accidentes y este año llevamos 79 accidentes, sin mencionar las vidas que esos accidentes costaron, porque el conductor se levanta en la mañana con una incertidumbre: tengo que salir a producir lo del propietario, los costos de operación del carro en el día y lo que yo me voy a llevar. Y como el conductor se quiere llevar bastante, pues va a regatear bastante buscando el mismo pasajero, porque la demanda no crece, sino crece gradualmente en la medida que la población crece. La demanda es la misma. Si usted hace un aforo en la Libertador entre las 6 de la mañana y 8 de la mañana vota 1000 pasajeros, al día siguiente va a votar 1002 y al día siguiente 980. Es decir, la demanda no crece, por tanto son los mismos pasajeros. Y si usted tiene 100 carros en la Libertador, en esas mismas 2 horas compitiendo por los mismos 1000 pasajeros, lo que va a haber es uno pasándose a otro de quien coge el pasajero que sale al frente. Y así pasa en toda la ciudad, sobre todo con una ciudad que tiene pocas vías, que tiene una infraestructura vial bastante reducida. Por tanto, casi todas las rutas o gran parte de las rutas están sobrepuestas. Por eso usted ve que uno, cuando está en cualquier punto de la ciudad, coge cualquier bus, que cualquier bus lo lleva al centro, porque ese es otro mito. Todo el mundo, particularmente los del sistema, creen que todo el mundo va para el centro, y eso es lo que ha llevado a que haya una proliferación de la informalidad. No todo el mundo va para el centro, ni para el mercado, ni para el centro, ni para la playa. Pero hemos puesto este punto en las mesas con los conductores y la mayoría consideran que los pasajeros solo están en el centro y que todo el mundo va para el centro. Entonces hay que ir poco a poco entendiendo que la ciudad está creciendo y que la demanda o el origen destino de los usuarios no siempre es el mismo, y hay que ir cubriendo esa demanda, porque si no la cubre usted con el transporte público colectivo, la va a cubrir el informal. Pero entendemos que es un proceso. Yo particularmente quiero de verdad felicitar, porque no ha sido fácil llegar a este punto. Sé que hay grupos de trabajo en cada uno de los sectores, propietarios, empresas, conductores, avanzando y concertando. La apuesta nuestra es que avancen un poco más rápido, en que puedan de verdad, de aquí a abril, tener el conjunto de buses en el sistema, porque es lo único que va a permitir sacar de las calles la sobreoferta de buses que hoy tenemos. Y obviamente debemos llegar a ese punto tratando de involucrar al mayor número de actores que hoy están en el sistema. Por ejemplo, pasamos de un bus que tiene un solo conductor en este sistema a 2 conductores por bus. O sea, aspiramos a que haya 2 conductores por bus, entre tanto hay más de 12 horas de trabajo, ¿o no? 12 horas de trabajo. Segundo, cuando se implementen los talleres, cuando se implementen todos los componentes de un sistema que debe tener talleres, que debe tener todo el componente de control de flota, de validadores, de caja única, de supervisores, la idea es que vayan involucrando a quienes hoy hacen parte del sistema. Los usuarios también tendrán que dar pasos en conjunto con los conductores y los que estamos avanzando en este proceso, porque un requisito para entrar en este sistema es que los buses empiecen a parar, a descargar y a cargar solo en los paraderos. En Bogotá, un conductor que hace la parada 30 centímetros de distancia del paradero, del andén donde está el separadero, es suspendido. Y aquí nos parece imposible que tengamos que cargar y descargar en el paradero. Yo creo que hacia allá debemos avanzar. Siempre van a haber obstáculos o van a haber excusas cuando no se quiere avanzar. Entonces, que los paraderos están ocupados, que no están lo suficientemente demarcados, en fin. Pero si no empezamos, porque paraderos hay, y hay unos bien demarcados, si empezamos por la Libertador, por la 22, por la Ferrocarril, por la Primera, por la Cuarta, ya hay tramos de la ciudad en los que podríamos empezar a cambiar esa cultura ciudadana de déjame aquí. La gente quiere que la dejen casi que dentro de la casa, o parar el bus en cualquier punto. Son partes de un proceso como el de la basura que estamos trabajando. Muy buenas noches. Qué pena, pero bueno, lo importante es estar presente en esta reunión y en este evento. Muy bonito lo que el doctor Rafael Martínez acaba de expresar, pero en realidad nosotros como conductores de servicio público de la ciudad hemos venido siendo atropellados porque verdaderamente no se nos atiende y no se nos da la posición que nosotros necesitamos. En días pasados nosotros hicimos unas mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo, presentándole unos puntos a las empresas de transporte, otras más, Transporte Bastida, Rodamar y Rodatur, que son las empresas hoy legalmente habilitadas en la ciudad. Mesas de trabajo que realmente con gran preocupación nos dimos cuenta que para nosotros fue un fracaso. Hoy por hoy la doctora Arlott Murcia fue destituida del ministerio, realmente las razones no sabemos. junto a que en realidad el 20 de octubre las empresas se comprometieron por medio de un acta donde estuvieron los representantes legales de las empresas a suministrar el borrador de contrato de los conductores de la ciudad. Borrador de contrato que hoy por hoy realmente no llegó. ¿Por qué? No sabemos. Hoy los conductores en realidad están en una zozobra, están en un desosiego que anteriormente hoy lo viven más. No saben cuánto se van a ganar, no saben cuánto es el horario de trabajo y es algo que nos preocupa. Algo que realmente nosotros queremos que el doctor Rafael Martínez tenga conocimiento de esto, porque nosotros no estamos en contra de que la ciudad progrese, nosotros no estamos en contra de que la ciudad avance. Sí, la ciudad tiene que progresar, pero en realidad al conductor hay que darle la posición que se merece. Nosotros como conductores, la ciudad nos tiene mal concepto, sí, es cierto, pero obviamente por el estrés que nosotros llevamos. Habemos unos que lo controlamos, otros no. Queremos que eso se acabe, que realmente haya un salario justificable, que realmente haya un horario justificable. En verdad es grandioso implementar un sistema que la ciudad lo necesita, lo pide a gritos. Pero aquí habemos algunos que queremos aportar más de lo que tenemos. Queremos organizar, queremos ser partícipes. Nosotros como organización sindical venimos efectuando esta posición desde hace unos 3 años, pero lastimosamente nos implementaron unas demandas donde las empresas argumentaban de que nosotros no éramos legales, pero mi Dios es grande y poderoso. Nos dio la posición el 21 de octubre por el juez de la ciudad de Bogotá, que nos ratificó y afirmó que este sindicato es real. Con esto no queremos decir y tampoco queremos atemorizar que somos un sindicato para acabar y para destruir, no, somos un sindicato para construir. Queremos construir el mejor transporte de la ciudad de Santa Marta y aún más el mejor transporte del mundo, se puede decir. Pero también queremos que se nos tenga en cuenta, que nos lleven a una mesa donde todos podamos participar y nosotros podamos aportar nuestras mejores ideas, donde nosotros podamos darle a la ciudad todas esas rutas que todos queremos y que todos necesitamos. Les pido mil disculpas si realmente de pronto al doctor Rafael Martínez si llegué en el momento menos indicado, porque realmente sí nos invitaron, pero no nos tomaron para hacer un acto de presencia aquí como representantes legales de los conductores. Muchas gracias. Don David, quisiera que no se fuera, sino que se quedara, se sentara para escuchar las palabras del señor alcalde. Muy bien. No, yo le damos la palabra porque precisamente esto se trata es de que todos estemos enterados y precisamente esas observaciones que hace el conductor David hacen parte del proceso. Miren, Santa Marta no es una ciudad o no es una república independiente, es decir, seguramente aquí no se va a pagar más un rango mayor a lo que se pueda, en lo que en relación se paga en el país, y seguramente tampoco se va a pagar por debajo en un rango menor hasta donde se pueda. Hace parte del modelo de negocio que tendrá que definir porque es una relación de privado. Obviamente nosotros a través de la unidad estaremos porque se proteja y se salvaguarde el interés de los conductores. Lo cierto es que en Barranquilla se paga un sueldo fijo a los conductores con base en lo que también la tarifa cuesta. El pasaje cuesta 1.800, ellos tienen un fijo y un plus. Aquí ese sueldo se establecerá con fundamento en el pasaje, más el plus. Lo que me parece es que si ya mañana hay 100 conductores que van a manejar, me imagino que ya tendrán sus contratos definidos. Lo que quiere decir que hay 100 personas que están de acuerdo. Lo que no me parece es que alguien diga, no estés de acuerdo con eso, porque yo no estoy de acuerdo. Si ya hay 100 de acuerdo, pues 100 vehículos van a trabajar y van a arrancar. Sin embargo, me parece que deben socializar aún más con todos los conductores, porque todos los vehículos van a terminar en este sistema. Del resto, entender que hay una gradualidad. Entender que hay una gradualidad. Y yo sé que aquí hay dos... Aquí a todo el mundo esto le va a ser difícil adaptarse. Las empresas le va a ser difícil adaptarse a un esquema de negocio en el que ya no reciben lo que recibían, porque las empresas recibían todos los días 60, 70 mil pesos una cartulina sin nada a cambio. Los propietarios tienen que cambiar su modelo, entre tanto van a recibir ahora, de acuerdo a cuando se distribuya la producción, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes o cada 15 días, no sé cuánto vayan a establecer, pero ya no recibe diario o van a recibir diario. Bueno, el esquema aquí empieza con diario, pero eso migra para que la gente se distribuya utilidades de acuerdo a cómo se distribuyen las utilidades de una empresa. Las empresas distribuyen utilidades cada cuánto. ¿Ah? Cada año. No, cada año, algunas cada 6 meses. Entonces, esto es una empresa. Segundo, los conductores seguramente no van a poder hacer lo que hacían antes. Es decir, que uno cuando está manejando y recibe el menudo, uno manda para la casa, paga el pagadiario, le da a la amiga, le da la barba, y después él paga la tarifa y le queda a uno lo que le queda. Entonces, son los 3 actores más importantes aquí, van seguramente a encontrarse con un esquema que es completamente nuevo para todos. Por eso la gradualidad y la importancia de que empecemos con 100 vehículos, que se monitoree. De hecho, ya se ha venido monitoreando por los validadores que ustedes tienen. Ya la empresa, me imagino, sabe cuánto está moviendo diariamente esta ruta, a qué hora está moviendo más, a qué hora mueve menos. Y me imagino que ese movimiento es el que da pie para que se tase el mínimo más el plus, que es el que deben socializar. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que se socialice más, que se involucre más, que al final ustedes están dispuestos a participar, y que aquí es un gana-gana. Aquí tiene que salir ganando todo el mundo, tanto los conductores, los propietarios, obvio las empresas, y ni más faltaba, la ciudadanía, que es la que más va a ganar con la implementación de este sistema. Queremos mencionar que al grupo de conductores, ellos pueden dar fe de esto, siempre nos han estado acompañando en la mesa del trabajo. A nombre de la unidad de tránsito hemos estado ahí siempre atentos a escucharlos, ratificar lo que hemos hablado de que empieza un proceso en el cual se va a tener ese monitoreo, revisar, para que nuevamente nos sentemos, para que en la segunda fase ya tengamos estos actores ya, digamos, a gusto con cómo vamos a estructurar en definitiva el presupuesto. Pero es necesario dar este paso, empezar a trabajar, mostrarle a toda la comunidad que sí podemos mejorar el transporte en Santa Marta, quitarnos ese estigma que tenemos de que el transporte en la ciudad es lo peor que puede haber. No, hay que mostrar que sí podemos. Y la invitación nuevamente aquí la hago a puertas abiertas, es que arrancamos este proceso y monitoreamos constantemente para sentarnos, continuar con las mesas de trabajo que venimos desarrollando hasta que tengamos en una fase 2 y una fase 3, acorde a lo que la ciudad requiere y que los actores que hacen parte de este proceso estén a gusto con el mismo. Muy buenas noches a todos. De verdad que muchas gracias por su asistencia. Gracias al alcalde Rafael Martínez por hacer de este evento, en el cual lo que queremos mostrarle a la ciudad los cambios que está teniendo desde el transporte para que haya una mejor prestación del servicio. Al doctor Ernesto Castro, director de la unidad de tránsito, a los concejales, honorables concejales de la ciudad de Santa Marta, los gerentes de las empresas, el doctor Chadán Rosado, personero distrital, a la doctora Ingrid Padilla, secretaria general, a la doctora Virginia Lyonzo, que está al frente del Sistema Estratégico de Transporte, a todos nuestros conductores, a todos nuestros propietarios y los gerentes de las empresas, a los señores periodistas y a todos y cada uno de los que nos acompañan. Hoy de verdad que es un día muy importante para la ciudad. Este es un trabajo arduo que hemos venido trabajando con todos y cada uno de los actores de este negocio, propietarios, conductores y empresas, con todo el acompañamiento de la administración distrital en cabeza del doctor Rafael Martínez y de su director de tránsito Ernesto. Esto es un tema que no es muy fácil para la ciudad ni para nuestro gremio. Es cambiarle la ideología a algunos conductores que, como bien lo decían antes, están acostumbrados a un modelo de negocio y una forma de trabajar día a día, de conseguir un producido diariamente y ellos mismos distribuirlo ante un propietario, una empresa y ellos mismos. Hoy estamos cambiando ese concepto de que hay una mejor distribución de esos dineros equitativamente y estructurado, tanto para conductores como para propietarios como para la empresa. Eso acompañado de un sistema de gestión de flota que tenemos incorporado en estos vehículos, que funcionan por medio de GPS y nos permite monitorear estos vehículos segundo a segundo cada vez que son despachados en cada una de las rutas. Hoy uno de los periodistas me decía: tengo que invitarte a Taganga un domingo a las 5 de la tarde para que veas el desorden, que me cierran la puerta y nada más me bajan hasta el mercado. Yo lo invité a que hubiese estado este fin de semana, que ya estábamos monitoreando estos carros en esta ruta y ya no llevaban la gente nada más hasta el mercado. Estaba funcionando la ruta normalmente. Usted cogía su vehículo en Taganga y lo llevaba hasta el final de la ruta en la cual está registrado en un acto administrativo y tiene todo el trazado de una ruta en la ciudad de Santa Marta. Hoy nos podemos dar el lujo, por decir algo, de monitorear esta ruta segundo a segundo, a diferente de lo que teníamos en algunos anteriormente, que contábamos con unas personas en ciertos tramos, ciertos puntos de la vía, haciéndole un control a los vehículos, que no es suficiente cuando hoy ya tienes una tecnología que te permite estarlo monitoreando segundo a segundo en la vía. Y esto permite que haya una mejor prestación del servicio para cada uno de los usuarios, que es lo que en fin conseguimos con este nuevo servicio que queremos mostrarle a la ciudad. Que todos y cada uno de los usuarios puedan estar seguros de que su vehículo va a cumplir con los tiempos, no va a exceder las velocidades y va a cumplir con un trazado en una ruta hasta el destino final por el cual él lo tomó. Este es el fundamento central de este nuevo proceso. E invitar a que por intermedio del conteo de pasajeros se cambie el modelo de negocio, tratando de minimizar la guerra del centavo. Esto ha sido un trabajo arduo, cambiar la concepción de un negocio que hemos venido trayendo por más de 40 años, en donde el conductor es el que percibe el producido de un carro y lo distribuye, y decirle: ya tú no lo vas a hacer, sino lo vamos a hacer de esta manera, no ha sido fácil. Nos hemos venido sentando con todos y cada uno de estos conductores, igualmente invitando a nuestros amigos del sindicato que han tenido una participación activa en esto. Y hoy todavía, a pesar de que mañana arrancamos, estamos en una fase en la cual este proceso lo vamos a ir mejorando día a día y lo vamos a ir estructurando. Y yo sé que en la medida en que sigamos trabajando dentro de este proyecto con la ayuda de estos actores, nuestros amigos del sindicato, los conductores de estos 100 vehículos, los conductores de los otros 676 vehículos que todavía nos quedan sin sensores, vamos a poder generar un mejor desarrollo en este proceso que hoy estamos engendrando desde una directriz que tiene la alcaldía de la ciudad de Santa Marta, con el fin de prestarle un mejor transporte a los amarios. Y en esto estamos metidos para que los transportadores de Santa Marta sean los que sigan prestando el servicio dentro del sistema estratégico de transporte, y no nos liciten esto y vengan foráneos a prestar lo que aquí hemos prestado durante más de 40 años, abriendo vías sobre rutas intransitables, llegando a barrios nuevos, sin que tengamos toda la infraestructura necesaria para hacerlo, bajo todas las condiciones que hemos tenido en contra durante todos estos últimos años. Hoy, igualmente compitiendo con un transporte irregular que nos ha quitado una gran participación del mercado y que ha invitado a que esto de pronto no sea tan rentable como hace algunos años. Pero igualmente seguimos trabajando incansablemente por esta ciudad día a día en compañía de nuestros conductores y nuestros propietarios y con unas directrices que tienen desde la unidad de tránsito y la alcaldía de Santa Marta, que nos están invitando a que los samarios seamos las personas que sigamos prestando el servicio de transporte en la ciudad de Santa Marta y no unos dos o tres que de pronto, valiéndose de una licitación, nos van a traer unas empresas foráneas para que vengan a prestar el servicio aquí y haya una matanza de todos y cada uno de nuestros conductores que de pronto quedarían sin trabajo. Vamos a seguir luchando incansablemente porque este servicio cada día sea mejor, por cumplir con esos indicadores, porque nuestros propietarios, nuestros conductores y nuestros empresarios estén satisfechos por sus ingresos y porque la ciudadanía tenga un buen servicio.